Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches a todos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. No voy a presentar a la señora Patricia Moreno. ¿Está bien? Porque hoy está como invitada. Qué lindo. Está como invitada. ¿Por qué no comenzamos presentando a nuestros invitados de esta noche? Vamos, en orden está con nosotros Jorge Enrique Pinardi, Mariano Bataller, está Facundo Merenda, Elizabeth Cuqui Pérez, Patricia Moreno, Marisa López y ya llegó, ya va a pasar, señor Sergio. Sergio Riven llegó un poquito tarde porque tuvo que firmar autógrafos a la entrada y esas cosas demoran siempre. Pero bueno, ya logró evadir a todos sus fincas y ha podido pasar. No los acreedores, eso todavía están esperándolo. Bueno, aunque sea el día del periodista, hoy noticias hay. Hay noticias. Comenzamos con las noticias. Bien, hoy tenemos un verdadero seleccionado de periodistas. Por lo tanto, ante cada noticia, cuando quieran, pueden opinar, decir lo que les parezca, y si no, después los entrevistaremos a ustedes. Pero la noticia de hoy, de Nuevo Mundo, que ya se está distribuyendo, tiene que ver con algo que está, parece lejos, pero que nos, a todos los argentinos nos llama la atención de algo que está pasando con la educación. Pero principalmente, ¿por qué todo tiene que ser con diferencias tan grandes en donde incluso hay insultos? Uno puede no estar de acuerdo con la decisión de la provincia de Buenos Aires que no haya repitencia. Y tenés un montón de motivos. Según ellos mismos dicen, que el mundo salió de la repitencia hace tiempo y por eso consideran que no. Hay que ver si Argentina tiene las mismas condiciones de los países que lo han sacado. Pero cuando la vicepresidenta habla, ¿qué podemos esperar de un burro más que de una patada? Refiriéndose a un jefe de Estado, a un gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ya termina siendo un debate profundo que sería muy interesante hablar de educación para terminar siendo un debate de barricada de yo estoy de un lado, vos estás del otro, nos insultamos todo el tiempo. Bueno. Porque si el tema es profundo. Si le sumamos que todos los periodistas estamos ensobrados y le sobramos otras cosas que están diciéndose, o que se va a destruir el Estado, empieza a ser preocupante este nivel de ataques. Es decir, tal vez sean los nuevos tiempos, no sé, son los tiempos de TikTok. Pero no han discutido de educación, es decir, no hay elementos que te digan sí o no que no se repita. Muy bien, sigamos. Otra información. Bueno, San Juan es la primera provincia en garantizar apoyo financiero para comedores escolares. Esto venía con, principalmente desde la Nación. Desde la Nación están enviando, pero una cantidad mucho menor que la que se necesita en los comedores. Y la noticia del mediodía de hoy es que el gobernador Marcelo Rego ha garantizado que todo lo que no llegue de la Nación lo va a poner la provincia para los comedores. Aclaremos una cosa. En principio, CONIN en San Juan no tenía estructura suficiente para hacer todo el reparto de leche. Por eso se pidió una cantidad inferior. En la medida que los intendentes prometieron ayuda, se pudo agrandar las partidas que vienen de la Nación. Claro, lo que estaba garantizado son 800 cajas, han pedido 4.000, pero esto es caja de leche. Lo que es comedores escolares es también otras cuestiones que no solo es leche. Bueno, aparentemente el dengue ya es una historia, al menos por este invierno. De 850 casos por semana se ha pasado a 6. Todos los especialistas te dicen, miren, las larvas están dentro de las casas. No pidan se haga acciones en el exterior porque no están por el frío. Empiecen a cuidar dentro de la casa porque esas larvas son las que van a salir apenas empiecen otra vez el calor. Joana, ¿qué tenemos? Sí. Quien está ya listo para largar en esta nueva competencia es Tobias Martínez. Este fin de semana va a hacer su aparición en esta nueva categoría, que es el TC Pickup. Y lo que tiene es, ya mostró en las redes sociales su nueva camioneta, esa Chevrolet S10. Esta camioneta la ocupaba Facundo Arduzzo, pero decidió dar un paso al costado del Red Mes Tip. Y ahora, este fin de semana, en el Autódromo de La Plata, Tobias Martínez saldrá a la pista. ¿Argentina juega este fin de semana? Argentina juega este fin de semana, juega el domingo, lo hace en un amistoso aproximándose a lo que ya comienza, que son
obviamente la Copa América. Lo va a hacer contra Ecuador. Todavía Scaloni, es lo que estuvimos hablando, no ha definido equipo, pero sí dijo que va a mezclar entre titulares y suplentes. Ustedes han visto las selecciones de los países de América. Muchos de ellos juegan en el fútbol argentino. Nuestro devaluado fútbol argentino, pero todavía dentro de América parece que paga salarios altos, ¿no? No sé si, al menos son vidrieras. Son vidrieras. Yo lo que espero que, por ejemplo, Borja se haya gastado toda la pólvora haciendo goles para River. Por lo pronto Uruguay no ha convocado a... ¿Cómo se llama ese jugador de Boca? En realidad fue Cavani quien decidió dar un paso al costado y dijo que va a enfocar ahora, obviamente los años no vienen solos, y se quiere enfocar solo en Boca. Digamos así que da un paso al costado y deja lugar a los nuevos para el seleccionado uruguayo. Realmente es un jugador de nivel internacional, hay que decirlo claramente. Es así. Muy bien, Juanca, tenemos ya un grupo de periodistas, tema Día del Periodista. Empezando por el Día del Periodista, preguntarle si han trabajado hoy, porque cuando es el día de algo, no se trabaja. El día de tal cosa, no hay actividad. Imagino que ustedes no han hecho nada hoy. Estamos trabajando todos. Aún. Sí. Todos. Todavía no todos. Terminamos. Claro. Todavía nos queda. Todavía nos queda, queda. Vos particularmente. Desde ayer, Patricia, que cumplía años, seguramente ni ayer ni hoy había trabajado. Ha hecho feriado. Trabajo cumpleaños. Puente. Feliz cumpleaños. Todo el día. Sí. Muchas feliz gracias. Cumpleaños, Patri. Muchas gracias. Feliz día a todos. Y gracias por la invitación. Gracias. Bueno, la idea es un poco saber dónde, qué es lo que es hoy ser periodista. ¿Qué es lo que es? Una vez leí a alguien que hoy todos somos periodistas porque tenemos este aparatito que puede tomar una foto y subir algo a internet. Y ojo, quizás esa foto y esto que sube a internet tiene más repercusión que todo nuestro trabajo en cuanto a número de personas. Porque esto hay que decirlo, es así. Vivimos tiempos tecnológicos que nos abruman a veces. Y el problema es cuánta gente consume la información de determinada manera diferente a cuando nosotros empezamos a generar información o a comunicar la información. Hay mucha gente que se guía solo por esta... Exactamente. Ahora, ¿cómo lo ven ustedes? Yo creo que el primer trabajo del periodista es primero seleccionar cuáles son los temas. Sí. Digamos, vos tenés un abanico de temas infinitos y de ahí, cuando principalmente los programas, te digo, no tanto por ahí en la gráfica, pero los programas, sí, claro. El primer trabajo es seleccionar los temas. Y el segundo trabajo es buscar quiénes son los que van a tratar en mejor calidad ese tema. Porque tampoco es poner al aire a cualquier persona por el gusto de que quiera salir en televisión. A nosotros nos pasa todos los días gente que te dice, yo quiero salir. Y también creo que es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos en saber si esa persona está en condiciones o no de decir o comunicar algo y si tiene determinada entidad para hacerlo. Entonces, hoy el principal trabajo es elegir cuál es el tema que uno cree que es el más importante y quién es la persona que va a llevar adelante ese tema. A ver si se queda la información, porque acá hay un... Esto es muy fácil, muy rápido y a veces muy anónimo. El problema es que detrás de esa información hay una familia, hay gente, hay cosas, y si no se chequea, se puede hacer un daño tremendo y para atrás ya no hay vuelta. O sea, una vez que salió, se difundió y a veces se enrostra a personas que no tienen nada que ver. Entonces, a veces ese anonimato que tiene esa foto con un epígrafe, que a veces estaba mal escrito, es muy riesgoso. Yo creo que eso es lo que no se entiende del otro lado, que no cualquiera puede ser periodista, sino que hay que tener una responsabilidad. Nos pasa con esas cadenas, ¿no?, de WhatsApp, en redes sociales, que se va transmitiendo los mensajes, no sabemos de dónde surgió, pero lo dijo uno y empezó a reenviarlo, y creo que nosotros estamos para eso, para chequear, para parar un poco y contrastar esa información. Te explico, Facundo, hay un tema que a mí muchas veces me lo dicen. ¿Por qué ustedes no dicen nada de tal cosa? Es cierto. ¿Y por dónde se ha dicho? Por redes sociales. Y parece que tiene su peso. Tiene su peso. Y te dicen como que uno está ocultando información. Y realmente no se oculta, sino que no hay una fuente que lo claro. refrende. O no es una noticia directamente. O no es la noticia. Ese es el gran problema. Que ahora todo se ve por redes sociales. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Porque estamos ajustados por dos lados, ¿no? Tenemos que dar la primicia, porque nos urge dar la novedad, la noticia, pero también tenemos que chequearlo previamente, porque
¿Cómo sabemos si es verdad lo que salió por varios medios o por varias redes sociales? Y nosotros, por ahí, con la inmediatez de dar la primicia, nos sentimos tentados a colocar algo de eso y la verdad es que podemos cometer un grave error. Jorge Enrique Pinardi tiene una trayectoria larga dentro del periodismo, es un nombre dentro del periodismo. ¿Cuántas cosas cambiaron, Jorge, desde que empezaste a hoy? Y primero, buenas noches. Yo creo que ¿dónde y cuándo? Televisión, radio. La radio pasa del BLU. Los que saben de radio saben lo que es un equipo de BLU, que es el que usábamos para transmitir la doble calingasta, porque del tambolar para allá era imposible salir, y aún con BLU. Bueno, después entramos en otra línea con el UHF y con estas transmisiones que ahora son relativamente fáciles. Bueno, eso también hizo al periodismo. Porque el periodista que trabaja con tranquilidad, porque la transmisión va a salir bien, hablando de radio y también de televisión, seguramente que también va a trabajar mejor y más tranquilo. Entonces, hubo cambios, pero también hubo cambios en la mentalidad del periodista. Hay periodistas que ahora se animan a palabras que a mí no me saldrían. No es porque no las diga, no porque no las conozca, sino porque no me saldrían, porque no es lo mismo cuando esas palabras las dice Tinelli, por decir uno, a que si las digo yo. Quizás a Tinelli esto es como pasaba en mi pueblo. El que se emborrachaba en el boliche de Baigo era un kurda. Y el que se emborrachaba en el club social estaba de odo. Entonces, esto es lo mismo, así es la cuestión. Y ese es un poco el recorrido del periodista o del periodismo que nosotros practicamos, porque no es el mismo el que practicamos nosotros en deportes aquí, por ejemplo, en San Juan, que el de ESPN, ¿no? Y dentro de eso, me imagino que cuando empezó Jorge la noticia, que no la traía, ya no la tenía en el programa. Hoy con internet podés ir viendo, buscando, nunca te quedás sin información, siempre hay una cantidad de información tan grande. Antes, para llenar, había que tener todo antes de empezar el programa, todo hecho. Le facilita por un lado y lo perjudica por el otro al periodista esto, que están la inmediatez ahí, a la vista y a la mano. Bueno, si es inmediato, por supuesto. Pero antes era otra forma, otra cosa. Y ahora, ¿para qué vamos a sumar 2 más 2, 4 si total en Google lo tenemos? De todas formas, hay varias cosas que cambiaron. Nosotros nos formamos con lo que se llamó la escuela norteamericana, donde decíamos que si no había dos fuentes que convalidaran una noticia, no se difundía. Después aparecieron otras escuelas que dijeron todo se difunde y todo se desmiente. Pero como dice Patricia, lo que no puede dar marcha atrás es el daño que se hace, ¿no? Lo que pasa es que no es lo mismo hacerlo en una ciudad grande que hacerlo en San Juan, ese tipo de periodismo, ¿no? Vos en San Juan te encontrás con la gente, vas caminando y te los volvés a encontrar, y al tipo que le arruinaste la vida por un titular. Una cosa es que lo diga tal vez un, no sé, el de San en Inglaterra, y otra cosa es que pase acá. Pero más allá de eso, sí, siempre tenés que tener una ética, si lo ves o no lo veas. Porque vos siempre pensás, hay una familia, hay gente, hay una persona que, o sea, vos le podés amargar la vida. No, la vida, no te quepa la menor duda. Un tiro. Entonces, y aparte uno, yo toda la vida me acuesto tranquilo, o sea, nunca, o sea, he hecho la misma línea. Que no significa que uno no puede equivocarse. No, obvio. Yo a veces he preferido callarme sabiendo, porque me decían, mira, esto es así, no, hasta que yo no sepa si es verdad, o porque todos lo dicen. Cállate la boca, es mejor callarse. Es una condición de vida. Claro. O sea, no solamente tenemos que ser éticos los periodistas. Claro. Creo que la ética nos tiene que llegar a todos. Claro, lo que pasa es que al periodista lo tienen ahí para decirle cosas. Cookie, ¿qué cambió para la mujer periodista en el periodismo? Mirá, cambió muchísimo. Yo entré en Diario de Cuyo cuando no habían casi mujeres. No había, cuando yo entré, claro, no había.
Claro. Salvo Nelly Arrebollo no había exacto, otra. Exacto, exacto. Y siempre se prefería que fueran hombres. No sé sí, por sí. qué. Nunca me explicaron por qué. A mí sí me dijeron, porque no se embarazan, no tienen niños, ah, no bueno. tienen que ir a la casa y no hacen de comer. Ah, claro. Me dijeron así, me dice, ¿así es muy dijeron? Difícil tener periodistas para acá, mujeres. Entonces yo miraba, pero ¿por qué? Porque no tienen niños, no tienen que dejar la casa, no me van a faltar, no se van a quedar embarazadas. Eso me lo dijeron a mí. Bueno, pero yo creo que vengo del diario Papel. Hubo un vuelco tremendo, sí. porque entramos, no una, un montón de mujeres, y le dimos otra impronta, le dimos una frescura, le dimos otra visión, otra sensibilidad, empezamos a tratar temas que antes quizás no se trataban, o los veíamos de otra manera, los planteábamos de otra manera, creo que se enriqueció bastante, sí. me parece que fue sumamente necesario. El tema económico, por ejemplo, el tuyo. Economía, sí. todo lo demás, que por ahí siempre está ligado a un sector más de hombres o más rudo. Bueno, tema económico que no es cultura y espectáculos, que siempre claro. se la, en una redacción va más para el lado de la, ¿sabes que de la mujer? Ahí, a propósito de lo que dice Facundo, tal vez uno de los méritos posibles del nuevo diario es haber considerado que no hay noticias prioritarias. Supongamos, cuando nosotros empezamos a publicar fotos de la vida social, también nos dijo, che, esto no es serio. ¿Y por qué no es serio? ¿Quién dice que la agenda oficial es la única seria? Claro. Ahí cambió un poco el concepto y nosotros descubrimos que había un público muy ávido de saber quién cumplía años, quién se casaba. Claro, porque somos así, porque eso nos gusta. Y si nos gusta en la vida cotidiana, también nos gusta verlo en los medios. Hablo de, pienso en Cookie, y cuando empezamos nosotros, en esta época que vos decías, éramos muy jóvenes y teníamos todas las ganas... Éramos seguimos muy jóvenes, siendo, Marisa. Más jóvenes. Y teníamos todas las ganas de poder hacer lo que nos gustaba y agradecer la oportunidad. Lógico. Agradecíamos sí. la oportunidad y nos desvivíamos por... que se dieran cuenta que estaba bien hecha la elección. Y que queríamos, y que también cosa, podíamos hacerlo, ¿no? Claro. Que también podíamos escribir buenas notas, aunque no estuviera bien tener que, a lo mejor, destacarnos el doble, pero era claro. lo que pasaba, era lo que pasaba, en un mundo absolutamente... masculino. Masculino en los medios. Bueno, en ahora canal, es totalmente en... normal. Yo creo que ahora tendríamos que preguntarle a ustedes cómo se sienten con claro. tantas mujeres alrededor. Sí, sí claro. Bien, yo te puedo decir... lo personal, nosotros cuando aparecimos como diario todos los días tratando de competir antes que nos revolcaran por el piso con la participación de este señor Aiben que está acá, les puedo decir que la jefa de redacción era mujer y tenía 24 años, doble pecado. Y hay temas que pueden que lo manejan con más facilidad al hombre y temas que maneja con más facilidad la mujer, pero en realidad son personas. Que creo que el error es dividirlo por sexo. Absolutamente. Totalmente. La capacidad no está en uno ni en otro. ¿Cómo le va, don Aiben? Hola. Felicitaciones por la distinción, lo mismo y feliz que al señor día, Jorge Enrique Pinardi. Feliz día. Y lo mismo gracias, igualmente. Que a María Silvia Martín, que hoy no está acá porque está haciendo su programa precisamente a esta hora. Sí. Pero también queríamos que participaran. Y se sumaron dos distinciones más, a Mario Castro y a Horacio Lucero, sí. ya fallecido. Claro. Creo que esas dos distinciones a todos nos emocionaron, porque tanto Marito como Horacio fueron dos grandísimos periodistas, muy confiables, muy serios, y que sabían lo que era, tanto en radio como en televisión, ¿no? Sobre todo Mario Castro en televisión hizo mucho. Horacio no tanto, ¿no? Okay. Bueno, Sergio, decíamos que se había incorporado a la mesa. La radio es de las cosas que cambió totalmente. Estábamos habituados a tres radios en San Juan y de pronto ciento y pico. Sí, a partir del año 1987 ocurrió eso. Estábamos acostumbrados a lo que era Radio Colón, Radio Sarmiento, Radio en audiencia un escaloncito más abajo, y Radio Nacional, obviamente inaugurada en 1970. Y en 1987 es cuando se empieza a descubrir lo que después iba a ser el boom de las FM, ¿no? Y el acceso a las radios y bueno, la multiplicación
de este tipo de emisoras, ya más temáticas, porque comenzaron, aparece por primera vez la franja, con la televisión por cable, que aparece en Argentina en el 85, y las radios FM, aparece ya la segmentación, la radio del rock, la radio de la música, la señal de la música en televisión con MTV, que fue la revolución absoluta y total, y bueno, después aparece lo que nosotros consideramos que éramos a donde nos teníamos que inclinar, que era el mundo de las noticias, ¿no? Y la primera señal satelital que aparece en San Juan, que la tomé prestada unos meses, que fue la señal de Canal 9 en su momento, que Romay lo había llevado a ser el número uno de la televisión privada en Argentina. Y después apareció ATC en el satélite. Y después la primera radio en Argentina satelital, que fue Radio América. La radio, la única radio de noticias en ese momento. Yo recuerdo lo que antes veíamos el fútbol a través del relato de Fioravanti, ¿no? Tal vez Jorge se acuerde. Sí, sí. Y discutíamos si había sido penal o no de acuerdo a la transmisión de Fioravanti, ¿no? La imaginación nuestra volaba. Ahora lo vemos en vivo y en directo el fútbol de cualquier lugar del mundo. Ese Fioravanti que se acompañaba de comentaristas de alto vuelo. Enzo Ardigó y Horacio Vecchio. Horacio Vecchio, que a la vez era, Horacio Vecchio era un buen comentarista de boxeo, y Fioravanti se animó a transmitir algo de boxeo también. Sí. Pero sí, y de ahí arrancan, bueno, lo sucede José María Muñoz con una gran revolución, ¿no? Horacio García Blanco, claro. Magalla Márquez. Vamos a ir a un tema más doméstico, pero que nos preocupa. Sí. Tanto a Juanca como a mí, y seguramente a Mariano. Presidente, Mariano, queríamos que hablar un poco. Porque hay una grieta en donde, si vos decís algo, Mariano, el que esté de acuerdo con vos te va a decir qué bien todo. Y el que no esté de acuerdo, no importa qué lo que hayas dicho, te va a decir todo lo que decís está mal. Hoy es un fenómeno que le llaman la posverdad. Ya no importa si es verdad o no. Vos lo que querés es consumir un medio que diga lo que vos crees. Y si no crees, si no dice lo que vos crees, lo insultás, lo cambiás o lo que fuera. Y esto creo que mucho nos acostumbró las redes sociales, porque las redes sociales se manejan con algoritmos. Y estos algoritmos hacen que solamente te muestren las noticias que el algoritmo va indicando son las que vos compartís o te gusta. En televisión es prácticamente lo mismo hoy, en radio es lo mismo. O sea, vos, si sos de una determinada ideología, escuchás o ves La Nación Más. Y La Nación Más pinta las noticias de acuerdo a esa ideología. Y el periodista que no coincida con esa ideología, lo echan. Lo dijo, por ejemplo, en el caso Longobardi, ¿se acuerdan ustedes cuando estaba en Radio Mitre? Y a él le preguntan por qué se va de Radio Mitre. Y dice, bueno, porque había cosas que consideraba que estaba haciendo bien Alberto Fernández en ese momento. Y me dijeron que no podía sostener esa ideología porque el oyente de Radio Mitre era anti-kirchnerista. Bueno, del otro lado también está C5N. Es exactamente lo mismo. A nadie se le ocurriría contratar a Majul para C5N. Digo, eso hace que sea muy difícil también, porque cuando vos no pensás de acuerdo a una ideología, no empiezan a analizar si lo que estás diciendo está bien o está mal, sino que directamente critican a la persona que lo dice, sin analizar el hecho. Y bueno, eso es un riesgo que toman muchos de quienes leen continuamente mensajes de la gente. Hay muchos que hacen los programas en base a mensajes, hay otros que dicen, no leo mensajes. Pero vos ves la agresividad que hay en quienes leen los mensajes, es tremenda. Bueno, eso es lo que comentaba tu hermano recién, que Kicillof y Milei no se escuchan, no están debatiendo el tema central, sino que directamente se atacan porque cada uno representa un bando distinto. Es lo mismo. Pero aparte, no sabés si las decisiones que toman no es por ideología, nada más, sin analizar la educación. Claro. Bueno, el propio presidente Milei, a través de las redes sociales, él ha hecho flyers y los diputados son ratas en dibujos y en publicaciones. Bueno, es que tenemos un presidente influencer. Claro. Entonces todo se va para ese lado.
Y empiezan los hate, los fandom, cada uno de estos conceptos, ¿no? Con respecto a lo que decía Mariano de por ahí los programas que leemos mensajes, en mi caso en la tarde sí el mensajero está siempre presente. Hay gente que coincide con lo que uno opina y hay gente que no. Lo importante es de este lado no seguir sembrando más esa grieta. Porque si yo, por ejemplo, a ese que me contestó, mira Facundo, te equivocaste en esto, yo le digo, no, porque, bueno, me equivoqué y acepto, puedo tener, no tengo la verdad absoluta, puede ser perfectible mi opinión, pero si ya entras en esa disyuntiva con el oyente o con el televidente, no termina más esa discusión y se va generando aún más esa grieta. ¿Terminó el periodismo gráfico, digamos? ¿Escrito? Qué pregunta, ¿no? Yo amo el periodismo gráfico, yo sigo leyendo mucho el periodismo gráfico, pero veo, yo estoy trabajando ahora en otro medio con gente joven, y ellos ya no leen como leíamos nosotros. Es distinto. Ellos se nutren de las redes sociales, se nutren de las noticias cortas, de las noticias que no tienen tanta profundidad, que no es una crítica. Es lo que pasa ahora. Es la juventud, mis sobrinos, todo es así. La gente joven ya no lee como leíamos nosotros antes. Entonces, no solo que no lee, sino que cualquier noticia que tenga más de un minuto, dos minutos, ya muere. Muere. Lo que sigue es poco lo que hay a nivel mundial es periodismo de investigación. ¿Cómo? Periodismo de investigación a nivel mundial ya no hay. Claro. Porque es un periodismo caro. Es decir, una persona que tenga un solo tema y lo investigue durante dos años, que imposible. Ha pasado con temas muy importantes, hoy acá casi ningún medio lo puede tener. La Nación tiene un equipo con Alconada Aramburu que realmente sigue un tema. Sí. Pero es muy raro porque es muy caro. Pero ustedes, la gente que está en la gráfica, veo que tienen en el título y en el subtítulo la gran posibilidad, o sea, lo hacen de hecho, de darme la noticia. Sí. Los entretelones, lo buscaré o no lo buscaré, pero yo, por eso yo siempre digo, la noticia es, ocurrió un choque en la esquina. Hasta ahí está la noticia. Todo lo demás es información. Porque venía por la derecha, venía por la izquierda, porque no sé qué, bueno. Entonces, yo creo que en la síntesis del título y del... Todavía existe el subtítulo, ¿no? Sí. Entonces, ahí estaría el detalle. De ahí, el interés, también en ese título y en ese subtítulo, le vamos a dar el interés o no a que la gente lea. Ahora, yo creo que no hay que pedirle mucho a los chicos que lean ahora, están en otro nivel. Ahora, pero yo todavía la gráfica creo que genera una cosa que es dentro del periodismo como la escribanía del periodismo. Digamos, uno dice, está escrito, claro, inspira sí, es como que la televisión y la radio, los temas pasan un poco más rápido. Claro. Ya cuando el titular está en gráfica, a nosotros nos ha pasado, yo me acuerdo una vez con un dirigente sindical, que fue al programa e hizo unas declaraciones, y después fue un título del Nuevo Diario, y la verdad que se enoja, nos llama y dice... ¿Por qué publican eso? Y le digo, está grabado, fue lo que dijiste. Sí, pero no para que lo pusieran en título de tapa. Claro. Y en la nota lo había dicho. Sí, claro. Nosotros tenemos un profesor en la facultad que decía, mire, lo que usted escribe es su epitafio o su pasaporte. Usted sabrá dónde lo va a poner. La tele y la radio creo que es más efímero. O sea, uno puede decir algo, te lo va a tomar el televidente, pero queda. Después, si no se suben los programas o esos cortos en redes, bueno. Salvo que tengas un buen archivo y cuando claro. Sacá lo que vamos saca, a explotar. Pero ahora, algo. Lo que quede escrito es verdad, tiene otro impacto. Lo que decía Jorge con respecto al título y la bajada, o el subtítulo, cuando uno ingresa al medio, pero cuando compartís la nota en redes sociales, a veces te ponen, mirá dónde fue este choque. Y vos tenés que entrar ya para ver la noticia, claro. Porque si vos le contás, hubo un choque en tal y tal calle, no entrás. Y te dicen, bueno, ¿y el clic dónde está? Tu nota tuvo tantos clics. Y también empezás a jugar con eso. Sí, pero yo creo que en definitiva al diario papel no le queda mucho tiempo de vida. Sí. Lamentablemente, a mí me gusta el diario papel. Vos podés releer, lo ves todo ahí, pero... Hay un me tema parece de costo que somos también, Cookie, ¿eh? Costos y una generación que ya no lee el papel. Pero hay un gran ejemplo en el... No tenemos más casi, no hay más kioscos. No hay más kioscos. No hay más kioscos. Eso es un gran ejemplo. Antes íbamos a un kiosco, yo recuerdo, este es un detalle al margen, y uno sabía
qué ideología tenía el que estaba comprando el diario antes que uno, si compraba este o compraba este diario. Entonces, eso se terminó. Porque ya prácticamente... Pero no, un gran avance también. No digo que se terminó del todo. Los diarios digitales, pongo Tiempo de San Juan, Infobae, tienen también notas de fondo, cosas que suplen mucho del diario de papel, ¿no? Claro. Repaso para atrás mirándonos a cada uno de nosotros, si hemos vivido o no tiempos tan desafiantes como este, porque nosotros empezamos trabajando con varios de nosotros con teletipos. Con papel que había que cortarlo, que no teníamos teléfono celular, que no había manera de andar chequeando dónde estaba el funcionario, sino que tenían que tener un teléfono fijo, y me hago cargo de la pila de años que llevamos en esto, aunque no me guste decirlo. Pero digo, sí, y después fue cambiando, ¿no? De tres radios, de un solo canal, después varios. Pero digo, si algún momento fue tan desafiante como este, en el que cambió todo el paradigma de comunicar, de cómo informa la gente, cómo consume, qué las redes, qué la inteligencia artificial, qué la cantidad de medios, qué, y nosotros ahí tratando de acomodarnos a este esquema, porque si no nos subimos a ese trencito, quedamos abajo, claro. Quedamos afuera. No hay manera, lo tenemos que hacer y entender de qué manera la gente consume, los chicos más jóvenes, todo esto que estamos generando. Aparte, nosotros. Desgraciadamente, esto tiene una buena dinámica, porque nunca dejamos de estudiar, porque tenés que todos los días aprender algo nuevo. Y todo, o incorporar vocabulario, palabras que no existían, que ahora a veces las verbalizan, porque las conjugan como verbo, aunque no existe en ninguna Real Academia, viralizar, llevar, chatear, todo eso, y hay que acomodarlas al vocabulario también que usamos. Y tiempos complejos para los medios de comunicación también, para los medios de comunicación. Porque tienen que surgir de qué manera. Para la empresa periodística. Si les parece, vamos a tratar un tema en el próximo bloque, porque hay un descrédito mundial contra el periodismo. La cuestión es si esto es una cuestión propia de la actividad o hay un interés muy fuerte de que el periodismo no tenga el poder que tenía antes. Si le conviene a algún sector que los periodistas ahora también pasen a formar parte de ese sector. Vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, sí. El superintendente de Seguro de la Nación dejó sin efecto la resolución por la cual se separaba la grúa del servicio de seguro. Vuelve a estar incluido con el servicio de seguro. Qué de idas y venidas, cambios que hay, ¿no? Lo que pasa es que son ideas que tiene alguien sin consenso, sin preguntarlos, y cuando empiezan a ver... Está bien. ¿Ustedes saben cómo se puede esconder un elefante en la peatonal? Esta es una pregunta vieja. Todos saben, ¿no es cierto? Largando 99 elefantes más. ¿Algo así no pasó con las FM, Sergio? Sí, claro. Fue un presidente de la nación que abrió el espectro. Sí. Y empezaron a aparecer como hongos. Sí, claro. Y perdieron el poder. Y al multiplicarse eso, los medios tradicionales, claro, empezaron a compartir, ¿no? Un poco. Pero, mira, yo tengo cada anécdota y cada recuerdo. Hablando sobre todo de la parte periodística, porque la parte periodística, las FM comenzaron a generar mucho trabajo para periodistas o chicos que querían ser periodistas, para la parte técnica, que eran los ingenieros que tenían que instalar todo, no era fácil. Comprar, montar, aislar, ponerse y recién después pedir la autorización para funcionar, ¿no? Pero no había problemas, recuerdo, para funcionar a partir que comienza el Estado, en vez de cerrarlas, comienzan a decirles, bueno, tributen. Entonces, si vos estás tributando, ya tenés el derecho adquirido. Y ahí en las FM... Se comienza a hacer una cosa que nosotros, yo personalmente la comencé a aplicarla cuando salí de TVO y pasé a la primera de las FM, que fue comenzar a hacer otra cosa que en San Juan no se hacía, que era humor. Y yo esperaba para ir a trabajar para divertirme.
Yo me he divertido mucho con Jorge Enrique Pinardi. Me he divertido mucho. Ah, claro. Nos hemos divertido mucho, mucho, mucho. Pero reírse con ganas de algo que pasaba o de algo que pasaba en los cortes, instauramos el humor y al oyente en ese momento le gustaba el humor que se hacía o las imitaciones que se hacían sobre los personajes de Buenos Aires. Bueno, nosotros comenzamos con Esteban Montaño a hacerla aquí en San Juan y eran más los enojos que los agradecimientos, ¿no es cierto? A propósito de esto, hay un tema que es importante que lo analicemos también. Buenos Aires nos envía toda su producción periodística. Lo nuestro no sube a Buenos Aires ni al resto del país. Esto está pasando como pasó con los aviones, con los ferrocarriles. Todo va hacia Buenos Aires. Bueno, es así. La realidad la marca ya. ¿Y qué gran país sería este si la provincia de Buenos Aires se separara de la República Argentina? ¿Qué gran país sería? Porque nosotros vivimos al ritmo de lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Porque Dios atiende. Y el ejemplo lo tuvimos el otro día con la chica alemana que murió. Ahora, vinieron todos los mobileros. ¿Por qué? Porque había una tragedia. ¿Esto se dio así por casualidad o hay mentes atrás que arman este modelo de país? Bueno, los provincianos son los que traicionaron a las provincias. ¿Por qué no, ahora que las comunicaciones son tan fluidas, tan fácil, por qué no eliminamos un poco esa concentración que es Capital Federal o CABA o como le quieran llamar, y la Cámara de Diputados que esté en Misiones y la Cámara de Senadores que esté en Comodoro Rivadavia, no importa el lugar, pero lejos de la capital? Empecemos a desconcentrar, porque ya... Antes decían, la provincia de Buenos Aires gana las elecciones para determinada franja política, ¿no es cierto? Porque se transformó, porque se cambió la constitución, y tanto Menem, riojano, como Alfonsín, del interior de la provincia de Buenos Aires, el Chascomús, sacaron los electores, que era lo único que equilibraba más o menos una provincia chica como la nuestra con el resto de las provincias. Ahora, pero fíjate en los medios, acá también hubo gerentes. Acá, por ejemplo, Canal 5 Telesol ha hecho una apuesta fuerte al contenido local. Sí. Toda la programación. Y la audiencia está respondiendo al contenido local. Los anunciantes responden al contenido local. Pero acá también durante épocas, cuando habían menos canales, habían gerentes que optaron por bajar señales de Buenos Aires y eliminar toda la programación local. Sí. Porque también hay que decirlo. Era más barato. Ponían nada más que dos noticieros y eliminaron el 100% de los contenidos locales. No había posibilidad. Entonces, le echamos la culpa a Buenos Aires, pero también hubo una responsabilidad de los medios locales. Porque si no es fácil echarle la culpa siempre al de afuera. Acá hubo gente que eliminó los contenidos locales de la televisión. Y actualmente pasa. Nosotros, por ejemplo, tenemos de competencia ni siquiera un nacional. Tenemos a ALF, por ejemplo. O sea, o vos estás acá en Telesol o tenés a ALF. Entonces vos decís, bueno, no hay tampoco una competencia que se puede establecer. Si no nos, te gusta este programa, te vas a otro. No, porque vas a encontrar un producto o enlatado o nacional directamente. Tu sucesor en TVO, y si no fue todo tu sucesor, fue en un periodo posterior, era alguien de Buenos Aires. Sí. Lo recuerdo. Sí. Llegó y lo primero que dijo, esta frase memorable. Yo te juro que no sé dónde está ahora, pero te juro que si pudiera contratarlo, lo contrato y lo traigo de nuevo a San Juan. Dijo, el fútbol no le interesa a nadie. Oh. Ah, sí, sí. Sí, cierto. Sí, sí. ¿Te acordás? Sí, sí. Bueno, contanos un poco, Marisa, cómo fue tu irrupción en la televisión, porque me imagino que dentro de la parte televisiva, sobre todo, hay un ego que también se expresa en el periodismo. Es distinto el periodista de la gráfica. A mí me pasó, después de trabajar 20 años en Clarín, en el exterior, donde fuera, me conocían como el que sale con el Gordo Iglesias en Canal 8. Es decir, esto, la televisión es otra cosa. Es así. Donde hay también una parte de ego que es distinta al periodismo gráfico. ¿Cómo lo viviste vos, muy joven? Sí.
joven. Esa disrupción en la televisión. Incursioné ya con 14 años en Radio Nacional porque quería trabajar en los medios, quería trabajar en la radio, entonces empecé y me presenté y dije, quiero hacer un programa. ¿Qué año era? Bueno. No, claro, no hay necesidad. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Poco COVID. No importa, sí, vos sí. Bueno. Íbamos, peor es cómo lo disfrutan, claro, ¿no? Y íbamos por cuando llegaste a la televisión. Bueno, sigamos, Radio Nacional. Bueno, era como el 1800. Bueno, y cuando fui a pedir hacer un programa, me dijeron, mire, niñita, en serio, consígase una organización, alguien que la respalde y venga a hacer un programa. Y me fui a buscar en todos lados Asociación Argentino-Peruana. Y yo llegué a Radio Nacional a hacer ese... Bueno, después pasó el tiempo, Radio Nacional, Sarmiento, Colón. Y estando trabajando en esos medios, me llama Ureta, Carlos Ureta, que quería a Juan Carlos Iglesias hablar conmigo en el canal. Y llegué a hablar con Pandiella, allá en el 8. Con 17 años tenía. Y eso son... ¡Ay, llegala! 17 años y eso. 17 años. Termina, Greta. Amplia. Y me dijo, quisiera que hagas una pruebita y que hagas el noticiero conmigo. Y empezarías hoy, porque ya parece que había estado hablando Ureta. Y me dijo, ¿te animás a empezar el noticiero hoy mismo? Y era a las 6 de la tarde y era un rato más. Y le dije, por supuesto. Y ahí lo único que le pedí es un número, un teléfono, tenía un fijo, para llamarle a mi mamá. Veíamos siempre el noticiero, era el único noticiero que había, el único canal en el televisor, cuando le hacía así, cuando no andaba bien, cuando no se veía la señal. Y le dije a mi mamá, por favor no dejen de ver el noticiero, y hoy, qué lindo. Y salía yo. Entonces así empezó, así. Tenía 17 años. O sea, el noticiero que veías, el noticiero que después te tocó conducir. Y ya me quedé ahí, desde ese día me quedé. Ya no, ¿cuántos años en el 8? Y 20 años. Primero sola con él, con Juan Carlos, con Ureta. Pasó el pajarito, pasó Nacuzzi, bueno, y muchos otros colegas hoy en otros lados que pasaron por el 8. Fueron momentos increíbles con Jorge Enrique Sornel al frente del canal, con una impronta... Tocaste un tema. Generalmente los medios estaban en poder de gente de medios. Hoy se está dando una tendencia, al menos tenemos que estar sabiendo que se está pasando. La situación económica de muchos medios de difusión del país es muy difícil. Y está entrando gente de los medios que no viene de medios, vienen de otras actividades. Ah, sí. ¿Cómo influye eso en el periodismo? Qué pregunta, ¿no? Justamente estaba pensando en lo que ha pasado con Diario Los Andes. Viste que lo ha comprado un grupo de empresas que no creo que no tienen ninguno, creo, de los cinco tienen que ver con el periodismo. Y bueno, es difícil porque obviamente un medio para subsistir necesita dinero. Es un negocio también. No, pero para ser independiente necesita ingresos. Claro, pero... Y uno puede ser independiente. Está bien, pero es difícil hablar de independencia en este momento también, porque una empresa que lo compra, vos sabés que ese empresario tiene determinada ideología. Y es lo que dijo un poco Mariano recién. Si es la nación más, va a ir por... No va a ser tan independiente, va a ir por un lado. Y si es C5N, va a ir por otro. Pero fíjate el dueño de C5N. López no es un hombre de los medios. ¿No? Es un hombre ligado al juego. Con intereses ligados al juego. Eso, cuando le tocan los intereses del juego, ¿qué hace? Es que todo está cambiando. Jorge, que la camiseta de River tenga una empresa de juegos, nos está diciendo algo también, ¿no? En donde se pueda apostar para que gane ese equipo o no. O que ¿cuántos corners va a haber en el partido? Es que el otro día me sorprendí porque mientras estaba el VAR tratando de dilucidar si era o no era gol, salía en un cuadradito en la parte superior del televisor, apueste si fue o no fue gol. O sea, con una rapidez, con una inmediatez, nos meten la timba, porque esto no es otra cosa que timba, y que uno queda sorprendido. Yo no... Sí. No, termino. No, digo, yo no soy de juego, pero a mí me parece que
esto se va a empezar a aparecer a la ludopatía, ¿no? Ay, ya bueno, hay casos de ludopatía y denuncias de en escuelas de chicos que van. Los chicos de 10, 12 años que juegan. Sí. Pasa que ingresa. Pero vos sí sos del juego. ¿Yo sí soy de juego? Sí, sí soy de juego. Hicimos una apuesta en una oportunidad. Sí. Nunca me pagaste. A ver. Sí. No, sí, hicimos nunca. Una apuesta. No, no. ¿Cómo fue? A ver. Cata Lucero. Cierto. Cococho Quiroga. Sí. Y vos. Sí. ¿Quién era más cabezón? Y bueno, el que no, y tomamos el centímetro. Ay, no. Y medimos. Y el ganador se enojó. Horacio. Horacio. Ese era el trabajo de él como director del canal. Bueno, ya, después te cuento. ¿Pero fue así o no? ¿Cobramos la apuesta? Sí, sí, fue así. ¿Se enojó? ¿Se enojó? ¿No atado? Una pregunta. ¿Puede volver la seriedad al programa, por favor? Sí. ¿Ató gente en un noticiero? Sí, es verdad. Alguien me contó que le hacía cosquillas en los pies. Sí, a ver, ¿cómo era esa anécdota? Estaba la media rota. A ver. Estaba al aire. A ver. ¿A quién ataste? Está sentado ahí. ¿Qué había hecho? ¿Qué había hecho? Bueno, a ver, ahí Jorge, escuchemos su versión. Defiéndase ahora o nunca. Sí. Lo que pasa es que, imagínense ustedes, si eso lo hacía el director, ¿cómo podía ser la empresa? Claro. Pero estaban al aire. Y sin embargo funcionaba. Estaban al aire. Pero por supuesto. Pero yo les cuento. Miren dónde está sentado Sergio ahora. Imagínense dónde está la cámara. Él venía arrastrándose, pero esto es literal, arrastrándose hasta llegar a ponerse debajo de la mesa donde yo estaba, me sacó el mocasín y me hacía cosquillas en los pies. ¿Al aire? Pues, al aire, estaba pasando una... ¿Cómo hacía para no reírme? Trataría de borrar esta parte en nombre del periodismo. Me quedó una pregunta pendiente cuando hablábamos de las mujeres en el periodismo, a todos los varones presentes, pero quiero relacionarlo con el deporte y necesito saber la opinión de ustedes cuando escuchan a una mujer... relatando, opinando del partido y demás, cuando bueno, en un mundo... Yo soy un clásico. ¿Le gusta? No. ¿No le gusta la mujer? No. ¿Sabe qué sospechaba? Eso. ¿No me gusta la mujer que juega al fútbol? No, que relata, que comenta. No, está bien, pero además no me gusta el hombre que juega al hockey sobre césped, porque lo veo un deporte de mujeres. Uh-huh. No me gusta el rugby de mujeres. Es una cosa... Bueno, el boxeo. Peor. Y eso que hemos tenido dos campeonas mundiales acá. ¿Y ustedes? En mi posición es absolutamente machista y clásica. Yo creo que la diferencia es si sabe o no del deporte. Si sabe, está bien. No hay ningún como problema. Como periodista está bien. Si sabe, tiene que hacerlo. Y si no sabe, no. A mí me gusta. Bueno, creo a mí me gusta que en el programa si sabe. Está Karen Soto, por ejemplo, acá claro. Está Joana... Yo cuando sabe me gusta. Sí. No hay problema. Y bueno, yo me cabe en... La general. No sé si la general en este caso. Porque bueno, empieza Daniela. Daniela empezó. Motores en marcha. Pero ahora veo a veces, o escucho mejor dicho, el comentario de una periodista, no me acuerdo el nombre en este momento, que lo hace en... Creo que está... Morena. No, Morena es excepcional. Sí. El resto del panel le han puesto como un silenciador. Sí. Porque sabe más que el resto juntos. Sí, señor. Bueno, nos permitimos ver a Ruggeri en televisión. Bueno. ¿Cómo no nos vamos a permitir ver a una mujer que además va preparada? Sabe un poco. Y hay una la diferencia está en que sí o no. Claro. Hay una comentarista que... Incluso estuvo en la transmisión del Mundial. Ángela Lerena. Son buenas, pero hay otras, ¿eh? Yo nombro estas dos como estandarte. Sí, creo que se la juzga más a la mujer que al hombre. Hay hombres que son malos y nadie les dice nada y a la mujer se la juzga. Pero además debe ser una cuestión de costumbre. Pasa el tiempo y te vas acostumbrando a verla y como dice Jorge, te opinan mejor que los hombres. Pero cambiaste, te has pegado un salto al aire. Estás cambiando tu opinión a la de hace 3 minutos. No, yo dije lo que no me gustaba en deporte. Hace 3 minutos. Sigo insistiendo. Esos son mis principios, si no le gusta tengo otro. Medio panqueque. Si vos lo seguís va a cambiar otro. Aguante el hockey sobre césped los varones.
Están adaptados a... las mujeres. Están adaptados a que ¿no te gustó? Todo lo que hacen tienen que transformarlo también después en las redes sociales. Sí, es decir, pueden escribir la mejor nota. Sí, claro. Pero aparte de sacarlo por la plataforma, por donde lo sacan, tienen que ponerlo también en las redes. También. Sí, claro. ¿Te acordás de Lela Lombardi? Sí. Fue la primera mujer que corrió en Fórmula 1. Perdón, pero había una pregunta de Juan. No, está por otro lado. Nosotros hemos tenido una compañera en Radio Sarmiento que estaba en administración, que fue árbitro de fútbol. La primera mujer árbitro de fútbol, Patricia se debe acordar, estaba en la administración, no me puedo acordar ahora el nombre, fue esposa de Carbonilla Ramírez, el arquero. Gran atajador de penales. Sí. No preguntarle a Olboy de Santa Rosa. Bueno, si querés, bueno, te contestamos lo otro. Yo le voy a contestar a Juan Carlos porque ustedes siguen hablando de fútbol. Sí. ¿Se creen que esto es una mesa de café? No. Hay unos conductores que nos están preguntando cosas. Te cuento, por ejemplo, yo que vengo del papel y ahora estoy en un diario online y sí, estoy aprendiendo todo lo de las redes sociales. Imagínate que vos tenés que escribir tu nota, digamos, de un tema, y tenés que darle un pequeño formato especial para la gente que lee las redes sociales. Más corto, más que tenga un touch, algo que llame la atención, porque no es lo mismo. Tenés que captar un público. En clave se llama eso. En clave. Bueno, para Instagram, para Face, que es otro público. Hay algo gente que no joven. Entiendo, Cookie. Sí. Es, algunos títulos de los diarios digitales. Donde no son títulos, te dejan, pasó con una gran, te deja así pendiente, como si eso fuera atractivo. Para mí pierde el sabor del periodismo. Bueno, si vos lees después las interacciones en redes sociales, es lo que más se lee. La incógnita, no darle todo en el título. En las plataformas. A veces, ¿no? En las plataformas tenés cuatro formatos a veces. El título que va en la portada, el título que va dentro de la nota, el título que va a redes. Entonces terminás escribiendo a lo mejor cuatro títulos de una misma noticia. Y llegás al cuarto, que es el del gancho o el que tenés, decís... ¿Qué le pongo? Entonces empezás con los puntitos suspensivos, empezás a mirar. Se dan cuenta que el periodismo de hoy está manejado por las redes sociales. Sí. Bueno, vos sabés que hace mucho, me acuerdo, ¿te acordás, Juanca, que una persona, creo que era Ventura, del diario La Nación, y que estaban haciendo una reestructuración muy fuerte en el diario, y cuando le decíamos cuál era el criterio para saber qué periodista quedaba en el diario y quién no. Y él lo que nos dijo es que cualquier periodista que no trabajara multiplataforma no tenía cabida en el nuevo formato del periodismo. Por mejor periodista que fuera de gráfica o por mejor que fuera en prensa televisiva o radial. Hoy, dice, un periodista que no maneje todas las plataformas no puede trabajar en un medio de comunicación. Y la otra cuestión también, una persona encargada de lo que era contenidos de Radio Mitre de Córdoba. Habían hecho una unión con una parte de escrita. Entonces, la primera entrevista, la primera nota, los del escrito hicieron todo una investigación de 10 días, era una investigación impresionante, y es lo que propusieron como nota principal. Los de la radio hicieron como primera investigación la vedette tal con todas las fotos. ¿Cuál ganó? La foto. La foto. Bueno, sí. Bueno, lo que pasa es que no solo del link se maneja un medio. También una investigación le da a ese medio un posicionamiento que va más allá de los clics. No podemos medir al periodismo por cantidad de clics, porque hay radios, por ejemplo, radios de cuarteto, que pueden tener más audiencia que otros medios, pero no significa que instalen temas. Y en la gráfica o en la televisión es lo mismo. Mayor cantidad de clics no significa instalar temas. Y eso también hay que tenerlo como un criterio. Hay que dosificar. ¿No? Sí. Elegante nunca le va a ganar a Moza. No, por más que tenga mucho más. Digamos, aparte, mira, cuando hay gente que quiere información, por ejemplo, o que son servicios que necesita saber si va a pasar el colectivo, si mañana, dice, mira, en tal radio te van a informar eso. En tal radio, o sea, es más serio. Por más que escuchen muchas cosas, hay gente que sigue seleccionando porque dice, tienen seriedad o tienen información que está valorada. Bueno, lamentablemente acá se nos fue el tiempo.
Solamente un detalle, el New York Times anunció hace aproximadamente 3 meses atrás que el 1 de enero del año 2026 deja de salir en papel y ya tiene comprado casi 60, 62 millones de tablets para entregarle a quien se abone a su servicio de noticias, abonando a lo que vos decías, lo que bueno, de charlamos hecho, no, acá, ¿no? Aunque existiera el diario papel, no existen los kioscos. Este es el gran, gran no hay dónde comprar. Y la tablet no le va a influir mucho porque es el celular. Gracias. Muchas por gracias por invitarnos a este programa. Gracias. Feliz Día del Periodista para todos. ¿Por qué no hablamos nada de Racing acá? Bueno. Este es selectivo.